El Gobierno Nacional, a través de la empresa pública Ecuador Estratégico, entregó dos laboratorios informáticos en la parroquia de Cumbaratza, Cantón Zamora. La Escuela Gonzalo Suárez y el Colegio Río Zamora son los establecimientos educativos beneficiarios, donde cerca de 300 estudiantes aprenderán con tecnología de punta. Totalmente agradecidos. Ha sido una obra que ellos nunca nos esperaron. Porque en ellos podemos realizar tareas que en casa no podemos. Para mí me sirve para poder estudiar y también para todos mis compañeros. Me ayuda a hacer los deberes y todo lo que nos mandan. Cada laboratorio consta de 31 computadoras con su respectivo mobiliario, impresora multifunción, proyector, pantalla digital y aire acondicionado. La inversión de cada uno es de $50,000. Sin lugar a dudas, el pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos es la educación. Pero la educación debe estar de la mano con la tecnología. Quiero agradecerles a todas las autoridades presentes y al señor presidente de la República, quien ha apoyado a no solo a este plantel, sino también a los gobiernos autónomos descentralizados, como son los gobiernos parroquiales. Con la implementación del Programa de Acceso a Tecnologías de la Información y Comunicación que desarrolla el Gobierno Nacional a través de la empresa pública Ecuador Estratégico, en el 2014 se concreta la instalación de 20 laboratorios de computación en diferentes establecimientos educativos de la provincia, con una inversión de $1.4 millones que beneficiarán aproximadamente 8,000 estudiantes.